¿Qué tal? A continuación hablemos de qué ha pasado en la semana en los mercados financieros. Iniciemos con el mercado internacional, renta fija internacional, una buena semana para los bonos del Tesoro americano en el plazo a 10 años ubicándose en niveles del 3.90%. A su vez, la renta variable internacional también una semana positiva, el principal índice accionario de los Estados Unidos, el Standard Poor's 500, con valorizaciones superiores al 2%, y las acciones europeas en el principal índice, el Eurostock, con ascensos cercanos al 4%. Dato importante de la semana, la inflación para los Estados Unidos en el mes de junio interanual se ubicó en el 3%, por debajo de lo esperado por los analistas, que esperaban 3.1%. Por su parte, el mercado local, una buena semana para los diferentes mercados, renta fija local, donde los bonos del gobierno colombiano, los TES, en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 9.84%. Las acciones locales, representadas en el principal índice, el MSCI Colcap, con valorizaciones cercanas al 2%, y el dólar con fuertes caídas durante la semana, cerrando inclusive por debajo de los 4.100 pesos, cercano a los 4.052 pesos. Dato importante de la semana, la inflación para el mes de junio en Colombia, en el dato mensual se ubicó en el 0.3% y en el dato interanual se ubicó en el 12.13%. Muchísimas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.